Hello good evening everyone. Hello good evening teacher. How are you today? Great. Bien, bien. I'm fine. Fine. Are you happy? Yes, I'm Are you happy? Yes. Yeah. Excellent. Yes, I'm happy. Okay, very good, good. So guys, el día de hoy Pues nuestro principal propósito va a ser el review del Midterm Section 5, pero antes de dedicarme a eso, quiero saber si hay dudas, por ejemplo, en alguna parte específica del, de la plataforma, ya no sé, que sea esta o que sea de la sección 5, incluso que sea de la sección 1, pero que sea una, una parte de la plataforma que no estén pudiendo completar porque se necesita pues que, que arreglemos eso, ¿verdad? So, denme un segundito aquí. Ok, si tienen dudas, escribanme ahorita en qué secciones para revisar esas secciones ahorita antes de empezar con el Mita. No, nope, no hay dudas. Mm, todo perfecto. Bien. Ok, vamos a darles un segundito para que se conecten los demás. Déjenme aquí. Ok. Entonces, so, si no hay dudas, voy a ir cargando ya lo del Meetup para que hagamos eso. Y aquí también los tongue twisters. Acuérdense que hoy es último día. Son los dos tongue twisters que nos aprendimos. Vamos a estarlos repasando un poquito. Canciones, no, guys. Eh, a mí me gusta trabajar con canciones, con series, con uf, con un montón de cosas. Pero el problema es que este video, como ustedes saben, va para YouTube, right? Y hay una cosa que son derechos de, de autor. Entonces, si yo dentro de mi video pongo un video de ustedes, right? de, perdón, no de ustedes, sino que de, de, de una canción, de una serie o algo así, o incluso de, yo qué sé, de, incluso un video de otro youtuber que hable de cosas en, en, en inglés, me puede poner alguna demanda, bueno, no a mí, sino que a la, a la compañía, y no queremos eso, ¿verdad? Así que, pero por su cuenta, ustedes pueden buscar canciones, pueden buscar ahí para que ya le vayan. Como agarrando, practicando. Bueno, ahorita que está la época de Navidad, es Christmas, ¿right? So, si les gusta, aprendanse una que otra canción de, de Navidad en English, que son muchas, muchas, muchas. En Estados Unidos, las que más suenan son esta de Mariah Carey. Ya la han escuchado, la de Mariah Carey. La de All I Want for Christmas is You. Hay una que bien, no. an no. Hay una que bien antigua, la teacher, que se llama Jingle Bell. Oh, yeah, Jingle, jingle bell, bell, Jingle Bell. bell. Sí, pero está, hay, una nueva, hay una nueva versión, bueno, no tan nueva versión, pero que dice Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock y algo así, ¿verdad? Ya, yeah, son muchos, hay otra, a mí me gusta mucho la de Rudolf, la del, ¿saben quién es Rudolf? No saben quién es Rudolf. Rodolfo, okay. perdón, perdón, Rodolfo, eso, eso, Ever, eso, Ever. Yes. El reno, Rodolfo. Rudolf. La canción es como un trabalenguas, por eso me gusta, porque es como Rudolf the Reindeer. A ver. Red Nose Reindeer. Así es. Rudolf the Red Nose Reindeer. Así lo dice. Y lo repite un montón de veces. Rudolph the Red Nose Reindeer. Por eso les digo, es como bien confuso. Se pueden aprender esa. I mean, whatever. Muchas, muchas otras que pueden aprender y buscarlas ahí que son clásicos. A ver, hay un montón de versiones, que las que ustedes les guste, pues eso, ¿no? Ok, guys, so, ya esperé un ratito, ya estamos 17 people in here, right? But that's okay So, welcome everyone, bienvenidos y bienvenidas a esta que es the last class, your last class with module number one, right? So, básicamente aquí ya lo que se... Tuvo que hacer, se hizo. Eh, lo que falta el midterm, pues hay que hacerlo. Si falta, si ustedes ya lo hicieron, pues va a servir de repaso y me van a ir dando las respuestas que pusieron. Pero ¿por qué también? Why, why you did it? En, básicamente, el, quien no ha hecho el midterm y lo puedes ir haciendo aquí junto con como vamos haciendo nosotros, perfecto. Si no, después de la clase se tiene que quedar un rato extra porque tenemos hasta, el, hasta la medianoche, igual que la, la, la vez anterior, ¿verdad? Si pudieran ustedes alcanzar para terminar ese mitra ¿no? Es la hora preferible. So eh, Bienvenidos y bienvenidas. Una vez más, welcome to the class de parte de inglés corporativo y mi persona. La última vez que le voy a decir eso. Aww. No. <laughs> Bien, vamos entonces a iniciar. Solo me que, A ver, se me desconectó uno. Bueno, ni modo. Vamos a empezar con el examen. Ok, aquí en el examen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections. Va a ser rapidito. Eh, lo voy a. Ah, oh, Miriam. Thank you so much. Me too. Ok, so, pero voy a resumir esto ahorita y vamos a hacer lo del examen. Lo del examen no va a tomar mucho. ¿Se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan la última vez, the last time, how much time we did, cuánto tiempo hicimos. Like it was like 20 minutes, creo, como 20 minutos o something like that. So no va a tomar mucho, va a ser rápido. Y después de esto nos quedamos con otras dos actividades que traigo, que son los tongue twisters, una, ok, so be ready, get ready, eh, prepárense ahí, porque a todos y todas, right? Vamos a ver ahí lo que más se pueda. A ver, los que no participen en ice cream van a participar en cuál era el otro? Very Butter, bit of butter, right? So esa es la otra. Um, también traigo otra actividad que vamos a hacer ahí de una dinámica, es algo divertido. Al final vamos a terminar divertido, así que no se vayan a preocupar por eso de que, ay, no, qué aburrido estar viendo la plataforma todo el rato. Es un ratito, ¿ok? So, are you ready? Todos listos, todas listas. Ninguna pregunta, nada. Okay, ¿no? Teléfonos a un lado, lapicero, el lápiz 2B, <laughs> ya saben con las indicaciones para los exámenes, verdad? Que le ponían a uno un lápiz 2B, el borrador, separado de sus compañeros. Vaya a ver, se me sienta aquí lejos de Joana. Las indicaciones. Okay. So we're here and we have As I was saying before, como lo estaba diciendo antes, déjame un segundo que no hice lo que quería hacer. Ahí está. So we have one, two, three, four, five, and six sections, right? And the first one, esta la tenemos completa, pero igual vamos a... a Borrar ahí para que podamos volver a hacerla y me digan por qué. So we have the first one, which is a listening, right? So in this one, you're going to be listening to some conversations. Es muy importante que desarrollen todas estas partes, guys, porque si después se quieren hacer un examen a manera profesional, eh, se van a dar cuenta de lo necesario. Qué es esto de listening, y hacer por parte de lectura y todo eso, porque en el examen profesional, ya que sea el TOEFL o sea el TOEIC, vienen divisiones y los listening son bastante amplios. Inician con conversaciones cortas, pero luego van aumentando el nivel. Ok, so, vamos a ver, esto creo que se va aquí aparte, suena, yes. Tengo que compartir el audio para que. un segundo, ahí está. Okay, so uh, we're gonna listen and it says instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Okay, where's Justin from? What is Mike like? ¿Esto saben qué significa esta pregunta? What is Mike like? ¿Cómo es? Exactly, how is he like? Like, ¿cómo es en, en cuestión de cómo es en. De actitud, como este persona, eso es lo que se dice con what is my like cuando ustedes quieran decir ah yo soy como tú, ustedes dicen I'm like you, ok, yo soy como tú, I'm like you. Very good. Three, we have what's the weather like, que significaba weather. Clima. Es correcto. Y su wearing a blue dress. Muy bien, el adjetivo antes de lo que describe. Ojalá se nos quede eso ahí grabadito. Y su wearing a blue dress. ¿Qué significaba wearing o wear? Vestir, vestir, vestir o usar, usar. Vestir o usar. Correcto. Porque usando, esto yo no digo I'm using my watch, ¿verdad? Yo no digo I'm using my watch. Yo digo I'm wearing a watch. ¿Ok? Si lo estoy usando es porque estoy aquí, ¿verdad? Apretando, viendo la hora o algo. Eso es usarlo. Pero en cuestión de vestirlo es wear, right? Eso es muy importante en el inglés. Okay, vamos a ir con las conversations. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No. I'm Canadian. You're from Canada. Yes, my family is from Montreal originally. Okay, very good. So we have here. What is she from, guys? Where did you see her from? She's from, She's Canada. from, She's from, from Canada. 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 Cheese. Cheese. Okay, what is she? She's from, from, Canada. Canada. from Canada. 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 Tío, sí bonito, verdad? Canada. Para se escuche bien. Okay, bien. Ahora, eh, ¿dónde específicamente dijo que era ella? Montreal, algo así. Montreal, Montreal. Montreal, es correcto. Okay, vamos con la siguiente. Les pongo mute ahí a todos. Si, si están en mute es porque para que el audio se escuche bien. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Okay, we have the answer. So what is Mike like? He's little quiet but very funny too. He's little quiet but very funny, okay? So es un poquito callado but very very funny. Yo creo que usualmente, I don't know about you guys, pero usualmente la gente que es callada tiende, pero un poco callada, tiende a ser más graciosa que la gente que es bien escandalosa. I don't know. In your opinion, in my opinion, it is. Es como que no intentan mucho llamar la atención, pero dicen algo y están matado de risa y sin esforzarse un montón. ya yeah, yo admiro esas personalidades. Vamos con el number three. E. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No it's not. Look, it's raining. Oh. Oh well. Four. Okay, so it's she said, what's the weather like? Primero sabemos que es qué. ¿Cuál primero que mencionan que está? Warm. Warm, it's pero luego él dice que está raining, pero ella le dice qué? No, al revés. Dice no, que es sunny. Not. It, oh yeah, it's sunny, dice it, verdad. It's raining. Okay, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? It's raining, it's raining. But, it's it's raining yeah. but it's warm. It's raining, but it's warm. Está haciendo calor, ¿verdad? Number, y eso pasa mucho aquí en Oriente, no se ahí en sus casas. A lot. Number four. Is Sue wearing a blue dress? Let's hear it. Right. Hey, Sue. How are you? What? What happened? Oh my God. Listen to the conversations. Check the correct answers. Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. So, is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. She's wearing a suit. La otra persona, she's wearing a blue dress, right? Okay. Vamos a. a ver qué nos dice, todo correcto, todo correcto. Bien, ahora quiero volver a poner el audio solo porque quiero que escuchen ciertas frases importantes y relevantes de ahí para que se queden con ese vocabulario. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No. I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Ok, so aquí tengo las frases y son palabras y frases, ¿verdad? Para que ustedes se copien ahí. La primera sería como interesting. Se escribe literalmente como interesting. Interesting. A ver, voy a ver si puedo escribir aquí sobre, sobre esta pantalla. Aquí está, miren esta EP. Ok, you will think, pensaríamos que se dice interesting. But you never say interesting, porque eso se escucha bien raro, es ¿eh? como leer literal interesting. La gente dice interesting. Pueden decir interesting o oh, interesting, ahí interesting. Ah, eso importante, esa pronunciación. Luego dice que su familia es originally. A ver, a ver, ¿qué significa esto, guys? A ver si alguien sabe. Original. Original, originario de ahí, ¿verdad? Originalmente de ahí, de ese lugar, ¿ok? Maybe they don't live there. Lo que nos da esto a implicar, nosotros cuando estamos escuchando un audio en inglés, es muy importante que lo vayan sabiendo desde ahorita, después se van a dar cuenta de eso también, que las personas pueden decir algo en inglés y quieren decirle otra cosa completamente diferente, ¿right? Y hay que escuchar al tono. Entonces le dice, por ejemplo, les preguntan aquí que si la familia de ella vive en, en Canadá o Montreal, ¿ok? Y usted se va a quedar como, sí, ahí viven, pero tal vez ella dijo que no vivían ahí, pero que originalmente eran de ahí. Entonces hay que poner mucho cuidado en ese tipo de frases, ¿ok? Otro consejo, it sure is, it sure is. Claro que lo es, ¿ok? Son frases hechas, que usted estas frases las pueden utilizar ustedes después en conversaciones. Yo les digo para que no usen el típico como, hi, how are you? Good, nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, ya las conversaciones así hay que actualizarlas. Entonces podemos agregar frases como estas, como interesting, uh, originally, it sure is. Por supuesto que sí, claro que lo es. Eso pueden utilizar en lugar en esa frase. Um, o oh, esta, muy buena. How about you? ¿Quién sabe qué significa esa frase? Como preguntar qué hay de ti, qué hay acerca de ti, qué contás. Algo así. Yes, exactly. Very good, Miriam. That's exactly what it is. Como que hay de ti, tú qué cuentas y sobre ti que me dices. Como like how are you? I'm good. What about you? Pueden decir what about you o pueden decir how about you. De las dos formas, ¿ok? Y es como para regresar. En lugar de decir hi how are you? Good and you? Good, ¿ok? No, sino que hi how are you? Good. Oh, okay. O hice tal cosa. Oh, well, that's interesting. Yeah, it's your ease. And how about you? Oh, I'm okay. Okay. Pueden usar frases así ya tener una conversación más del inglés, que es como una conversación que de verdad tendrían personas hablando en inglés, okay? Y la última que me parece interesante porque, eh, pues, puede servir para señalar algo. Right over there, okay? Right over there. ¿Cómo se? She's right over there. Y lo que quiere decir, ella está por allá. She's right over there. Okay. Si yo cambiara esta frase y dijera right over here, dijera justo aquí. Okay. Si yo digo oh, eh, and who's your who's your dad, quién es tu papá? Oh, he's right here. He's right over here. Él está justo aquí. He's right here. He's right over here. Pero si estoy diciendo a alguien que está lejos, right over there o over there. Simplemente con decir over there write como para afirmar que está ahí, ¿ok? Esas me parecen interesa eh, interesantes, quería decir interesantes y interesting y me equivoqué. Esas me parecen interesting para que ustedes las practiquen y pues sea parte de su vocabulario, ¿ok? Teacher, teacher excuse me please. ¿cuál es uh, 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 ¿Cómo es? ¿Oración? ¿Esta? Uh -huh. Oh, como por What's supuesto. Por supuesto, así es. Okay. Thank you, O oh, sí, cuando dicen sí que lo es, como sí que lo es, o oh, que caliente es el día, ¿verdad? es really warm. It sure is. De verdad que sí. Eso es lo que quiere decir, afirmar algo. Para afirmar lo van a utilizar, ¿ok? Bien, voy a borrar. Ay, qué interesante, qué bonito. Demos ah, 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 un segundo para eliminar mis dibujitos. Ahí está. Vamos con la siguiente parte, guys. Uy, 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 esto ya lo había realizado. Entonces voy a borrar las respuestas. <laughs> Miren, en este ejercicio varias personas me consultaron like it was it was a mess like in here many people many people me estaban mandando mensajes ahí como teacher mira y ahí cómo es y que fíjese que aquí no me da porque yo les digo are my parents or are your parents from England y no me da teacher mira entonces y ahí había un problemita en específico verdad so uh, vamos aquí en esta parte so dice las instrucciones read the answers and write the questions basados en la respuesta que tenemos Pensar cuál es la, la pregunta, ¿verdad? The question. So, basically, la first one dice, no, they're not from England. Aquí, esto es para que ustedes piensen por sí solos y por sí solas en sus casas. Aquí ya estoy dando la respuesta que no son de Inglaterra. Por lo tanto, si usted en algún momento pensó, where are your parents from? o where are they from? No es correcto porque está mencionando un país aquí. Por lo tanto, en mi pregunta, ya mencionaban ese país. Es lo que me da a entender, ¿verdad? Right? Como si yo le pregunto, ¿de dónde eres? Y me dice usted, no soy de Guatemala. Y yo, pues sí, no soy de Guatemala, pero ¿de dónde soy, verdad? O sea, tiene que tener sentido la pregunta con la respuesta. So, ¿Cuál era la respuesta en este caso, ya que está hablando de Inglaterra aquí? ¿Are they from England? Ok, ¿are they from England? Ok, bien, very good. So aquí sí estoy dando una respuesta específica. Somos de New York, somos del Salvador, somos de Guatemala. We are from New York. So ahí sí, ¿cuál sería la pregunta? Where are you from? Where are you from? Ahora esta pregunta no está ahí, pero yo la voy a hacer para ver cómo vamos entendiendo esto. El you en este caso es plural o singular? Plural. Plural. Plural, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, andan con todo ahí. ¿Por qué? Porque en este caso aquí la respuesta dice we y we es más de una persona. Yo estoy involucrado, pero hay más de una persona. ¿Ven? Muy interesante ahí. Según, tercera, perdón. I think she's 22. So, está hablando sobre la edad de ella, ella. How old, ella. Is she? Is she? Is she? Is she? Ajá. ¿Ven por qué hice énfasis en el ella? Porque yo sé que puede ser difícil y confuso. Yo sé que puede ser difícil y confuso. Por eso yo voy y veo mi respuesta bien. Oh, it's talking about she. So está preguntando por la edad de ella. Bien, ahí. Vamos al siguiente. No. Entonces, esta es una respuesta que pudo haber sido una respuesta cerrada. Pero ya. Dio aquí, ¿verdad? La otra respuesta. Ah, habla de Spanish, miren. Habla de Spanish, entonces está preguntando qué? Is sí, your es first su... language Spanish? Hay varias formas de preguntarlo, podrían haber dicho Is Spanish your first language? Pudo haber dicho Is your first language Spanish, right? Ahí está. Alguien dijo teacher Is your first language Spanish? Esa es la que estaba aquí, ¿verdad? Is your first language Spanish. Y algunas personas notaban el problema de que en lugar de la A poníamos la E. Language, porque suena así, pero no, es language. Mucho cuidado en esa escritura. Ok, aquí ya hizo una pregunta. Yes, I'm Japanese. No le está preguntando el país, porque muchos se me fueron ahí con Are you from Japan? Y me pusieron eso. No, no está preguntando por el país, está preguntando por la nationality. Sí. Por lo tanto, la pregunta sería. Japanese. Are you Japanese? Ok. Vamos de ahí. Exactly. That's correct. Very good, guys. Vamos a la siguiente. A ver, lo he contestado. No. Bien. Ok. Dice: choose the correct adjective to complete the sentence. Y miren como todos son adjetivos donde va el verbo to be, obviamente van a ir después de lo que describen, right? So vamos a ir aquí. Larry isn't serious. He's funny. Funny. Okay. Lo contrario, no es serio, entonces es. Funny. ¿Vamos Jean is a really good student. She's very Smart. Smart. smart smart Miren, esto me gustaría más que utilizaran ustedes en lugar de decir como intelligent de inteligente, es mejor decir smart. Y hay otro que es se lo voy a poner aquí vocabulario. Toma, lo más que pueda les voy a enseñar hoy. You can say that. Clever. Pero clever es una persona que no es tan inteligente inteligente de libro, ¿verdad? Que aquí todo de memoria y que, qué inteligente esa persona. Ese es un smart, ese es un smart person. Pero si usted es clever, significa que usted es listo o usted es lista. Tiene solu soluciones prácticas para la vida, ¿verdad? Entonces es como que de repente usted no dice nada y está ahí y todo el mundo hablando del teorema de Pitágoras y no sé qué. Y después alguien tiene un problema práctico como... Cómo encender una estufa o yo que sé algo práctico. Y usted va y dice, ah, se sí, hace de esta manera. Entonces usted es clever. Usted es listo. Ok. Vamos a quitar eso de ahí. Ay. A ver, no me deja. Ah, rayos. No, no, se me frició la computadora. No. Really? Really? Ok, let me do it. Please. Es el zoom. Ah, rayos. Vamos, ahí. Uf, uf, uf. Logré salir, guys. Ah. Ya me estaba poniendo rojita, no sé si ven. Me estreso. <laughs> Vamos aquí. Ahora sí se mueve, sí, ¿verdad? Excelente. Ok, so aquí dice, my teacher isn't short. ¿Pero qué significaba short? Pequeño. Okay, Pequeño. Exacto. De baja estatura, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama esa categoría de adjetivos? Es una pregunta así bien random, pero ¿cómo se le llama esa categoría de adjetivos? Tall, short, medium. Cuando hablamos de qué? La utilizamos. Estaturas, alturas, estaturas, claro, alturas. Pero, ¿cómo se dice eso en inglés? Height. Height. H Height. Bien, bien, bien. So, my teacher is in short. ¿Cuál es el contrario de short? She's tall. 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 okay Vamos con la siguiente. My brother is good looking. No sé quién dice de su hermano. Pues no sé. Se quieren mucho estos hermanos. Que dice que mi hermano está guapo? Dice. Yo no sé si Joana dice, ay que fíjese, sí, le voy a presentar a mi hermano, está guapo. Tal vez si lo quiere fuera de la casa. <laughs> My brother is good looking. His, ¿cuál es el que utilizamos aquí? Handsome. 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 He's handsome. handsome. Excelente. Pero no sé ustedes cuál cualidad consideran más esencial. Para mí, en lugar de handsome, es una persona que es interesting, right? Es mejor, yo supongo. Pero no interesado. No es como que hay que ser una persona interesada. Sino que sea interesting, interesante. Bien, bien, ahí estamos bien. Vamos con la siguiente. Ven, esto va rápido, va rápido. Y eso que estamos platicando aquí de la vida. Ok, dice: choose the correct answer to the question. La oración o la respuesta correcta, según la question. Pero aquí voy a pedir la ayuda de ustedes para que me ayuden a leer las preguntas. So, aquí tenemos, miren, un mucho, 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 mucho vocabulario de clothing, de clothes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Entonces, la primera persona que me va a leer la primera sentence, the first sentence, is going to be Carlos Estrada. Ok. Is this sus Scarf. Ok, ¿Is this su scarf? Ok, ¿Y la respuesta podría ser. No, it's not hers. It's mine. No, it's not hers, it's mine. Hers es el posesivo de ella. ella. El posesivo que se agrega al final, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que uh -huh. había her y había hers, ¿verdad? Bien. Suyo, de, de ella suyo. Exacto. Ahora, ¿quién me puede explicar qué es esta es que está aquí? Es, ah, un es un posesivo. Es eh, un posesivo. Para indicar posesión de que a ella le pertenece eso. Bien, very good. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Me va a ayudar a leerla. Ismael Portillo. Whose bots are these? Boots. Good. Whose. Eh, ¿Whose boots are these? Excellent. good job. ¿Whose boots are these? So, Repuesta correcta, ¿cuál creen que sería, guys? They are maybe they Me. are cuties. Me. Y miren, teacher, pero ahí yo no le estoy poniendo que eso, maybe they are cuties' boots. Ah, ok, pero ¿se acuerdan que yo les dije.? que a veces hasta se omitía de quién era la propiedad, o qué era la propiedad, sino que simplemente decíamos el nombre, como Wendy's. Ya decimos Wendy's. que ¿Okay? No decimos el restaurante de Wendy's. Como voy a ir a la casa de Pedro, no decimos I'm going to Pedro's house. I'm going to Pedro's. Y se sobreentiende que voy para su casa. ¿Ok? Para que vean que ahí está práctico. No les mentí. Vamos con la siguiente, y me va a ayudar a leerla. Please. A ver. ¿Me gusta ir con las personas? Ok, aquí atrás. Jacqueline Pineda. Solo ayúdenme a leer la oración, please. Are, are this, are this a glove? A glove? Ok, thank you very much. Are these Lisa's gloves? Mm -hmm. Y, guys, ¿cuál podría ser la respuesta? Yes, they're hers. Yes, yes they're, they're, they're hers. Ok, si son de... Ella. They're okay. hers, okay. Ok, otras respuestas que podríamos dar en este caso, estoy pensando en alternativas, es como, yes, they are Lisas. Ok, sí, son de Lisa, ¿verdad? Podríamos decirlo así también. La siguiente me va a ayudar, Reina, please. Whose hat is this? Excelente. Whose, Whose hat, hat is, this? is this? this? Yes. Bien, bien con entonación, Reina. Bien, aplicó la entonación. Excelente. ¿Whose hat is this? Bien, ahí me gustó eso. Ok, guys, ¿so get a hat? Sombrero. Sombrero. Exactly, very good. Solo la respuesta correcta en este caso podría ser: I think it's I think yours. Is yours. I, think it's... I think it's yours. Creo que es tuyo, ¿verdad? Vamos con la siguiente y me va ayudar a leer Vanessa Cardosa. Are these Peter and Katy coats? Peter, aquí diga Peter. Peter. Peter, Peter, okay. Peter es como Peter, right? O puede ser Peter o Pedro. Pedro. Okay, yeah, yeah, digamos que es Pedro. Are these Peter's and Kathy's coats? ¿Qué son coats? Cuántos. Uh, no, este, abrigo, 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 eh. abrigo, abrigo. bien, very good. So, eso eh, estaba en la imagen, de hecho. ¿Sabe la respuesta? Are these Peter's and cathy's coats? No, no, they aren't theirs. ours. OK. ¿Y ven cómo utilizamos aquí el posesivo al final? Aquí me gustó porque utilizamos eso. ¿Bien? Vamos a ver. Correcto. Todo correcto. Excelente. Vamos con la siguiente. Dice use the correct present continuous. Eso es lo último que hemos estado viendo. Use the correct present continuous form of the verb. ¿Ok? la forma correcta del presente continuo y del verbo. Are you wearing jeans? Are you. Pero me van a ayudar a leer. Yo porque estoy leyendo. Si me van a ayudar ustedes. Me va a ayudar Diana. Uh, esa misma. Yes. Okay. Are you wearing jeans? Okay, con entonación de último sería Are you wearing jeans? jeans. Are you wearing jeans? Excelente, Diana. So vamos a ver cuál sería la respuesta? No, I'm wearing a suit. Okay, bien. Esta no, porque me falta el verb to be, right? Aquí no, porque no tengo el ing. Excelente. Vamos con Hilma Liques. Estoy pronunciando bien su apellido, Gilma? Liques. Sí, Liques. Okay. Is Mr. Sims wearing a tie? Ahora con entonación, Gilma. Is Mr. Sims wearing a tie? Excelente, good job. Is Mr. Sims wearing a tie? ¿Qué significaba, Mr.? Señor. Señor. Okay. y Mrs. Señora, señorita, miss no. no. señorita. señorita, señorita, es señora. 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 Uh -huh. Okay, bien ahí. Eh, is wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Bien, miren, esta está correcta aquí, esta oración, pero no tenemos la negación, que me implica esto que lleva una negación, por lo tanto es la última, ¿verdad? No, he isn't wearing a tie. Ok, luego tenemos la number three, que me va a ayudar a leerla, Estela. Hola. ¿Sí? Yes, ayúdeme a leer esta oración, please. ¿Cuál? Are Ed and Sue wearing sweaters? Su. Eso se dice Su. Ahora dígamela con entonación. Are Ed and Sue wearing sweaters? Okay. Very good. Thank you very much, Estela. Are Ed and Sue wearing sweaters? Very good. ¿Cuál sería la respuesta, guys? So it will be. No, they are not. It's very hot. No, they are not. It's very hot. Okay. Siguiente, ¿me va a ayudar Adrián? Ok. Is it raining? Is it raining, con entonación. Is it raining? Ok, is it raining? La respuesta sería... No, it's not raining, it's snowing. Oh, no, it's not raining, it's snowing, right. Aquí no puede ser esta porque no lleva, ¿qué? ING. Correcto, ¿y en esta por qué no puede ser? Yo Joana veo que me está haciendo así, que me está haciendo señales de por qué no, pero no me dice, Joana, cuénteme, Joana, quiero oírla. ¿Lo niega dos veces o cómo? ¿No será porque el no debería de estar antes del raining? Exacto. ¿Y tiene? Tiene dos negaciones. No, dos negaciones es correcto, porque aquí lo mismo, no, miren, no, y aquí no de vuelta. Pero esta negación, que es not, tiene que ir aquí. ¿ve? After eh, the verb to be, después del verbo to be. Uy, uy, me equivoqué. Bien. Ahí estamos. Correcto todo, correcto. Bien. Vamos a la última ya, guys, y váyanse preparados. Bueno, miren, tenemos lo más fácil, la que habían dicho que algunos nos confundimos. ¿Por qué? Porque we only had one, one answer. que okay. solo seleccionamos una y eran two, ¿verdad? Está la easy way y está like the most complicated or more, a little bit more complicated, digamos, un poquito más complicada manera. Después de esto vamos con los Tongue Twisters para que estén ahí también preparaditos y preparaditas con esa actividad. Pero vamos a iniciar aquí con, con Tuki. Select the correct time. Y vamos a leer la instrucción muy detalladamente. Yo me acuerdo que cuando estaba ya como por cuarto, quinto, sexto grado, todas las maestras decían, "Lean antes de contestar", pero uno iba ahí con todo prr, a la papeleta. Una maestra hizo una vez una cosa con nosotros y nos dijo: Quien no conteste el examen tiene 10. Pero saben que como un par de personas lo leyeron en la instrucción y todos los demás contestamos y pues nos sacamos mala nota. ¿Pero por qué? Ella nos dijo: Porque no leen instrucciones. And that's very important. A nosotros también nos hicieron eso en un examen. ¿Verdad? Y uno porque dijo no le si entregábamos el el papel en blanco teníamos 10 de un solo. Right. Solo, como, re... ¿Solo cómo? Eh, solo como dos, me recuerdo fue en noveno grado y todos nos quedamos como, ¿y por qué se están levantando? Y porque, porque como unas 10 personitas se levantaron y yo me quedé como, ¿por qué se están levantando? Y ya de último, <laughs> cuando ya había hecho yo la primera parte del examen, no sé qué medio. dio... 10. <laughs> Le dije, ah, con razón. Es muy importante leer instrucciones, guys. Y es. Les pueden regalar algo y ustedes como, no, no leo instrucciones. Me pasa mucho, mucho, mucho. No sé si en las ventas, ustedes, por ejemplo, están vendiendo algo en línea y usted ahí tiene el precio, verdad? Lo he puesto en la etiqueta y lo he puesto en la descripción. Y la gente le escribe y le dice precio. Ahí está. Entonces es muy importante leer. Vamos aquí. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Display es como presentadas. Ok. Vamos con la primera. So tenemos aquí la forma sencilla. Ah, bueno, aquí esto es el ejemplo, ¿verdad? La forma sencilla, ¿cómo sería esta hora? Two. Twenty. It's 220, right? It's No se les olvide decir ese it's al iniciar una hora, porque eso es como decir son las o es la. Eso es el it's. It's 220. Y la forma complicada, ¿cómo sería? Ahí está, dos formas. It's 20 after 2. Excelente, Jocelyn. Thank you very much. Vamos con la siguiente aquí. Entonces tenemos este watch. So the hour is. Mm, este es tricky. Ok. A mí aquí, ok, bien, 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 bien. Podríamos decir que son las 7 y, y 50, pero no, ¿verdad? Sino que son las... Uh -huh. Tendría que estar más... Más. Para las 7 y yeah. Es correcto, más cerca de las 7. ¿El otro? No otro Six 50. It's Es 6. Correcto, correcto. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí, miren. Casi casi llegando al 9 ya, por lo tanto es es 940. 8, oh, no, 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 es 845. 845. Y el otro? nine. It's, it's it's Excelente, ¿verdad? Por eso les dije, casi llegando, ¿verdad? Casi llegando, pero todavía no. La falta que nos hacen los relojes analógicos. Vamos con el siguiente. ¿Y la otra forma que la aprendimos? ¿Cómo podríamos it's decir? Five. It's, it's, 11 o five. O five. it's eleven It's eleven after five. It's five after eleven. ¿O it's? ¿Cuál es la otra palabra que podemos decir al lugar de after? To past. To past. 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 It's mm. five past eleven. Cuando es tú es cuando vamos para allá, ¿verdad? Yes, ¿Y really? la otra forma? It's, it's eleven five. Five. 1105. No no, no. Okay, no, no. wow, wow, wow. Okay, it's 5 to 1. No, it's 5 to 1. Vamos ahí. Todo correcto. Miren qué fácil platicando, contando chistes, lo hicimos bien rápido, así, ¿verdad? Si Ustedes ahí concentrados en su casita todavía más y leyendo instrucciones todavía más rápido, right? Very good. Ya vamos a hacer eso en inglés corporativo luego. Si sí, ya, ya le vamos a ver decir, si no contesta, pasa el curso, no mentira. Entonces aquí ya está todo, ¿verdad? Yo creo que esto es todo. Bien. Excelente. So, ven, no es nada del otro mundo, you guys. y Como les estaba preguntando, and I was asking you, like, ¿para qué utilizamos esto? ¿Y para qué hacemos aquello? ¿Y esto y lo otro? ¿Por qué lo hacía? Porque, claro, es fácil de saberse las respuestas de que, ay, yo tengo un primo que está estudiando inglés y le voy a preguntar, ¿verdad? Vení, chapi, ayúdame con este examen, right? So, it's not correct if you do that. No se vayan, que ya los estoy viendo y ya las estoy viendo. No se vayan. ¿Ok? que demuestren esa valentía que los salvadoreños tenemos por herencia, right? Very good. Ya sé por qué se están yendo. Ya sé. No, no. Tengo 21. 21 tengo que tener al final. 21. 21 estamos aquí. 21. Voy a decir eso hasta cualquier otra pase diga, no, no, calmémonos. Cal, vamos a calmarnos. Ok, so vamos aquí. Voy a decirlo yo una vez, so I'm gonna say it once, and you hear it, and then you practice. Y luego les voy a dar la palabra a unos y luego vamos a ir con el otro. So este lento sería como ice cream, you scream. No me digan ice cream, you ice cream, porque me pasa muchas veces ese error. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. ¿Ok? Si esa aire la pueden hacer un poquito más suave, mejor todavía. Se escucha bonito si dicen ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Y rápido, que como para esta fecha, que ya vamos uh, desde que les presenté esto, ¿ok? Tendrían que decirlo así: ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Scream, scream, for ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? y de repente puff se aparece el chamuco <laughs> vamos a empezar levanten la mano pongan ahí un thumbs up si sí, están listos para esta actividad y vamos a ver quiénes están Ok, Carlos bueno ambos Carlos déjenme anotar wow son un montón ah, tengo que tomar una foto antes de que se les borren okay. pongan ahí todos vuelvan a poner el thumbs up es que no si, si no levantan la mano, no me queda registrado a mí. Ok, bien, 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 bien. Ahí está. Ahí está. Excelente. Bien, aquí tengo. Ok, si no están en mi foto, pues ya, les tocó el otro. Y todo, rapidito, levantar, un montón, levantaron la mano. Bueno, voy a iniciar aquí en orden entonces. Vamos con... Wait a minute. Dame un segundito. Okay, we're a start with Miriam. Recortando la garra. Yeah, sí. Yeah. Ah. No me tocó el otro. Ajá. Raja. Bueno, quién sabe, quién sabe. Naticher, no, no, please. Ice cream, yes. you scream, we are scream for ice cream. Antes de que dijera otra cosa, miren, ice cream, ah. you scream, we'll scream for ice cream. <ríe> <ríe> ok, Miriam, very good, very good. Antes de que me vaya a salir con otra cosa la teacher dijo, vamos con Carlos Estrada. <coughs> ice cream, we are scream for ice cream. Mire, no es por molestarlo, pero de verdad se me cortó el audio cuando habló. <laughs> ok, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente, good job, Carlos. Vamos ahora con a ver quién me parece aquí, Adrián Cuellar. Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente. Vamos con Saúl Arnulfo. Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Wow, super fast. Yes, very good, Saúl. Vamos con okay. Reina Berríos. Ice cream, you screen, will screen for ice cream. Good job. Vamos con Johanna Gomez. I wait. Ice cream, you cream, will screen for ice cream. Good job. Very good. Vamos con Luis Monzón. I'm ready. Ice cream, you screen, will screen for ice cream. Excellent. Good job, Luis. Vamos con Fernando. Okay, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job Fernando, vamos con Jocelyn Coca. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Wow, very good. Vamos con Ever Gomez. Ice cream, you all scream, we all scream for ice cream. Uy, me dijo yo ice cream. Ice cream, you all scream. We are screaming for ice cream. Okay, tal vez escuche mal yo. Bien, 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 Ever. No dígale que no se ría, tal vez yo escuche mal. <laughs> okay, vamos con Carlos Pérez. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Wow, good job. Vamos con Gabriela Ramírez. Ice cream, you all scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream. Bien, very good. Ahora, todas las personas, aquellas que no me levantaron la mano aquí, que son, no se vayan. Mm, 21. Aquí tengo, si se van, ya sé quién se fue. Estela. Beatriz, Gabriela. No, Gabriela está dos veces. Estela, Beatriz, Diana, no se vayan a ir. Diana, Jacqueline, Gilma. Andrea Gómez. ¿OK? Miren aquí, y Andrea Gómez no es algo de ustedes, lo yo Johanna Gómez y Ever Gómez. Ah, yo dije, se pusieron en familia. Okay, Andrea Gómez, Ismael Portillo. Okay, Esto sería Estela, Beatriz, Gabriel, no, perdón, perdón, Gabriel no. Estela, Beatriz, Diana, Jacqueline, Ismael, Andrea, Hilma. ¿OK? ustedes me van a decir el siguiente. Okay. Yo sé que ustedes lo hicieron a propósito. Ustedes dijeron, ¿para qué voy a levantar la mano en eso si es tan fácil? La mano. ¿Quién levantó la mano? Yo, pero cuando ya había tomado la foto no apareció. Espérenme a ver quién me dice. No, no no escucho bien. ¿Fue no, Estela? Bueno. Sí, yo fui, ya había levantado la mano, pero cuando usted tomó la foto ya no aparecí. Va, quiero ver, espérenme, que tomé tres fotos. En la primera, Estela no aparece. De, de ahí, con suerte, si aparece en la segunda, Estela, 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 no aparece. En la tercera, en la tercera me quedó borrosa. Vale, voy a dar el beneficio a la duda. Voy a co confiar en usted, Estela. Vaya, vamos, dele. Sí, es que sí. Ice cream, cream we all cream for ice cream. Excelente, good job. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya llegó la hora, ya llegó la hora. Bien, este, vamos a empezar. A ver, me salí de las imágenes, denme un segundo. No se preocupen, tranquilos, tranquilas. Al otro mundo. Ya el examen ya lo pasaron, ¿ok? Y pena es no participar, ya les dije. Ahora, los que ya participaron en el anterior, pero su corazón les dice, quiero brillar para cerrar con broche de oro, brillen. Claro que brillen, yo no lo voy a tener. Ok, voy a iniciar con. Bueno, no, lo voy a decir yo, perdón. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was Better than the butter, berry but before. Okay? De nuevo, frases completas. Very but a bit of butter. But the butter, berry but was bitter. So, very but a better butter, and it was better than the butter, berry but before. Toco más rápido. Very but a bit of butter. But the butterberry pad was better, so berry butter, better, butter, and it was better than the butterberry pad before. Ok, y voy a poner la mano aquí así y voy a empezar a rapear. Ok, ok, ok. De las personas que están aquí, ¿quién va a romper el hielo? Perdón, lo tengo que decir rápido, perdón, 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 perdón. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was sweeter, so very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before, ¿ok? Así. Tan, tan. Vamos. Díganlo, después uno se siente bien, hasta le hacen así como, ¡ay, qué pro soy! Si se equivocan, les ayudamos. ¿Ok? A ver, ¿quién va a levantar la mano primero? De los que no... De los que no participaron en el primero, a ver quién va a ser valiente. Andrea, eso me gusta, vamos Andrea. Butter very bought was better, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bought before. Wow, Andrea, very good, good job Andrea. Thank you. Andrea le pega una patada al foco de su cuarto y le dice aquí nadie haría más que yo, ¿verdad, Andrea? Así le dice. <laughs> Very good. Vamos con la siguiente persona. Ya participó Andrea. Andrea ya está absuelta de eso, ¿verdad? Vamos con quién más, quién más, quién más. Si sí, no, no, no. Ismael. Vamos, Ismael. Ok Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a bitter border, and it was better than the border very bad before. Very good, Ismael. Solo aquí se me... un poquito, ¿verdad? Los nervios. Diga, better, better. Better, better. Ahí, muy bien. Excelente, Ismael. Good job. Okay, entonces ya tenemos a Andrea, ya participó Ismael. Significa que ellos sí, ¿verdad? Sí, dijeron un no, nombre. el otro, es muy fácil. Uy, no, dijeron... Vamos a ver, ¿quién más? Tengo Gilma, Diana, Beatriz, Gabriel. No, perdón, Gabriela, no, Estela. Okay. Solo chicas me quedan ya. Only girls. Y es que escucho los grillos en la casa hoy. No, 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 mausocráticamente. Vamos a ver, ¿quién va a participar? La siguiente persona va a ser Beatriz Rivas. Tengo mucho nervio. Mire, está tranquila y <laughs> yo nerviosa. Um, Sigue sí, que tengo mucho nervio. Sí. <laughs> no, tranquila, mire, le voy a dar un poquito de mi tecito de manzanilla para que se relaje, que <laughs> no yeah. pasa nada. Que, que haga igual que mí, que antes que usted terminara de decir algo, yo ya lo había dicho. Bueno, cabal, 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 cabal. No se preocupe, Beatriz. Mire usted, respire y diga qué es lo peor que puede pasar. Que me saque el meme de Facebook. No. Pero... Ay, no, eso es peor. No, ya la puse más nerviosa. Okay. Eh, lo oí. Very bad a bitter butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a very butter, and, and it was better than the butter very bad before. Good job! Yes, excellent. Pero usted <laughs> estaba tan nerviosa, así como cuando a uno le va a poner una inyección, y tal vez tiene una sí. suavecita, y ni dolió, ya estuvo. Right. very good, muy very bien. Good. las inyecciones también. Vaya, entonces no entendemos. Sí. <laughs> bien, good job Beatriz, muy bien, muy bien. Gracias. Yes, ya ven, esto es motivación para todos los demás ahí, todas las demás, bueno, todas las demás. Terviosa, pero lo dijo. Ok, voy con la siguiente persona. Yo me voy a quedar sin tiempo, y ustedes quieren que me quede sin tiempo, ¿verdad?

Jacqueline Pineda. Ya me enredo toda. Por eso es un tongue twister. <laughs> Ay, qué nervio. Very bad a bit of butter, but the butter very bad with bitter. So very bad a better butter. And it was better than the butter Peter, but before. Mire todo bien al final es como que se quedó como ya voy a terminar ya Dale. voy a terminar ah, vale le voy a dar la oportunidad que vuelva a leer que vuelva a leer la última línea porque todo perfecto hasta la última en hey. yeah de es is que better than the butter very bad before yes ve be, ahí estaba yo sabía que lo tenía bien very good Jacqueline muy bien te <laughs> hecho muy bien Thank you. excelente bien 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 ya de último es pues como si dijo ella, va quedando sin aire. Diana. Creo que ya solo Diana me falta, si no me equivoco. Diana, toca uh, <laughs> Ahorita. Uh, very bad of your butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Good job. Muy bien. Guys, muy bien. Miren, um, okay, espérenme, que Siri cree que con ella estoy hablando. <laughs> It was really good, guys. Estuvo muy bien. Really, really good. Estoy muy impresionada. Les doy un aplauso a todos ahí. Give yourself. No, hombre, ahí tienen el botoncito. <laughs> <laughs> No se preocupen, no se preocupen, ya son los nervios del final. Good job, very good. Ok, excelente ahí. Muy bien, ahora miren, se van a ir con conocimientos, ya vi, ya corroboré allá que sí se saben muchas de las cosas que hemos practicado. Me voy muy impresionada, déjenme decirles que de verdad estoy muy impresionada con los de los tongue twisters. No sé ustedes si están impresionados con ustedes mismos y sus compañeros. I'm really like. Nunca me había pasado que en un grupo lo dijeran tan bien todos los estudiantes. Así que considérense pioneros en ese sentido. Lo han dicho muy bien, tanto como el de ice cream, el de berry butter, peat of butter. Les digo que se aprendan. A ver, ¿cuáles otros serían buenos que se aprendan? Bueno, hay muchos. Búsquenlos ahí. Van a encontrar en YouTube, van a encontrar en línea, van a encontrar un montón. Apréndanse eso. Ok, vamos a ver. Oh, I will miss you too. Vamos a ver a quién tengo aquí, pero tengo una duda sobre la inscripción para el siguiente módulo. ¿Cómo se hará? Reina, tendrían que haberle enviado una documentación a su correo o a su WhatsApp pidiéndole lo mismo que le pidieron para este módulo, si no me equivoco, ¿verdad, guys? Es, tienen que mandar, tienen que llenar de nuevo los formularios, tienen que hacer lo mismo y tendrían que hacerlo a más tardar el 23 de diciembre, si no mal, si no. Hasta el 15 de diciembre dice teacher. ¿Hasta el 15? Sí. Así me decía a mí en la, en, la, en la información mm. en el correo. A ver, denme un segundo que aquí no... Para el módulo 2. Okay, aquí dice Que es un momento importante, este año debemos enviar los resultados. A mí sí me las... sale el 23. Recordarle a los participantes que desde el inicio de esta semana les enviamos la notificación que ya estamos recibiendo la documentación para su nueva inscripción. Se aprueba este módulo con al menos 80% de calificación final en la plataforma y que la fecha límite es el miércoles 23 de diciembre. Es que, Teacher, una cosa, en el, en el WhatsApp sí dice 23, por lo bueno, menos a mí me mandaron un mensaje en el WhatsApp, pero después me mandaron un correo en el cual se dice fecha límite de inscripción 15 de diciembre de 2020 y en el correo dice pasos a seguir para reservar cupo inglés principiante módulo 2. Mm, vaya, miren ahí sí. Eh, Fernando, qué bueno que tocó ese tema para reservar cupo. Y ya voy con el otro grupo, pero bueno, repito esto. Para reservar cupo porque estos son becas. Ustedes saben que estos son becas, ¿verdad? Entonces, si no reservan su cupo, estos grupos probablemente, si no se inscribe uno, lo van a convertir en un solo grupo, con otro grupo que venga antes. Entonces, si usted no reserva su cupo, entonces se va a quedar sin esa beca. Entonces, mi consejo es: si pueden hacerlo antes del 15, mejor. Así ustedes ya reservan su cupo, ¿verdad? O sea, sería lo más apropiado, en mi opinión. Ok, guys. Hoy sí, me tengo que ir. Eh, voy a la okay. siguiente clase. Eh, good job. Very good. Ojalá que seamos bien. el mismo grupo. Ojalá, ojalá que sí, ¿verdad? I will miss you. Practiquen, practiquen, ¿ok? Very good. I'll miss teacher. you too. Bye Thank bye. 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 Good night. bye bye. Bye bye. Gracias.